Seguimos charlando con los ovejeros, como decimos nosotros. ¿Cómo estás, Osvaldo Magallanes? Bien, ¿cómo lo hacen? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, lo vimos trabajando con ovejas acá, esquilando. ¿Ese es su oficio? Sí, estamos esquilando. Ahora estamos haciendo, ¿cómo es? Limpieza de cara y ubre, un preservicio a la oveja. Estos ya son, estamos finalizando los trabajos. Esquila completa estamos finalizando. Ahora estamos empezando con estos trabajos, ¿sí? Que ya son limpieza, cara, cola, ubre, para el servicio de la oveja, para después encarnerarla. ¿Sí? Claro, para que esté en mejores condiciones, sí, higiénica, sobre todo, para cuando sea encarnerada, como decía usted. Es eso. Bueno, y cuénteme un poquito, ¿qué expectativa tiene a su viaje para Francia, no? Acá estamos, estamos con la expectativa, o sea, desde que nos informaron que vamos a representar a Argentina, estamos con esta inquietud, o sea que nos estamos preparando para esto. Y bueno, vamos a ver ahí cómo se nos va. Estamos necesitando un apoyo, algo, a ver si se nos da para poder viajar. Hay muchas empresas que tienen también ovinos, quizás no sea el fuerte, pero qué importante que estén presentes acompañándole a ustedes, que son correntinos, pero van a representar a la Argentina. Sí. Eso, o sea, vamos a representar a Argentina y bueno, y vamos a ver ahí cómo se nos va. O sea, estamos empezando con esto. En esta semana tenemos la fiesta del esquilador, o sea que estamos empezando con unas rifas, con unos cantinas, asado, qué sé yo, para ir juntando lo que es para los pasajes, principalmente los pasajes serían. Algo tradicional, ¿no? En Cazadores Correntinos. Algo tradicional, la fiesta del esquilador en Cazadores. O sea, Cazadores son los... ¿Cómo es? La parte que más esquiladores sí tiene, que siempre van mucho al sur, todos los cazadores tienen muchos esquiladores. Bueno. Exactamente, cuna de esquiladores prácticamente. Cuna de esquiladores, sí, cuna de esquiladores cazadores. Nosotros somos de Curuzucuatiá. En Curuzucuatiá también muchos esquiladores, muchas ovejas. Muchos esquiladores, muchas ovejas, y Curuzú y cazadores son los que más van esquiladores al sur. Después estamos que nos quedamos por acá, por Corrientes, la zona de Curuzú principalmente. Merced tiene bastante oveja también, sí. O sea que lo que hacemos todo, yo por ejemplo no voy a la Patagonia, o sea siempre me quedo acá en esta zona de Corrientes. Ajá. O sea viajé a la Patagonia pero para hacer curso y además, yo soy instructor de esquila de ProLana. Ah, o sea que... El programa es el ProLana, ¿no? El programa, sí. ¿Y de qué edad esquila usted? Y nosotros empezamos desde muy chico, o sea yo de que me... Empecé a esquilar de 16 años, sería. Con tijera, ¿no? Con tijera, manual primero, después empezamos con las tijeras. Antes esquilaba maneada y después fueron la esquila suelta. Y fuimos paso a paso, o sea, seguimos curso para ir aprendiendo lo que son, lo que es la nueva modalidad de esquila. ¿Y el animal cómo se comporta cuando ustedes los agarran, no? Porque no le atan nada, lo tienen así suelto. No, el animal se comporta bien, o sea, todo depende del nervio del esquilador, dicen. O sea, claro. Cuando uno se pone nervioso, pues el animal como que los transmití. Y ahí empieza a patear y el acomodo de la oveja. Siempre cuando uno se acomoda mal la oveja un poquito, lo hace fuerza, ahí se siente incómoda y ahí cuando empieza a patear. Pero si no, no. O sea, ¿Dónde comienza la esquila? ¿De qué parte del animal, digamos? Se comienza primero por la barriga, ¿sí? Se saca todo lo que es la parte no vellón de la oveja, o sea, barriga, la parte de las garritas, la mano, pata, y después ya se comienza por lo que es vellón, o sea, cuarto, cogote, extendida. El vellón sería lo que se vende luego, ¿no? Es el que más valor tiene, digamos. Claro. ¿Sí? O sea, toda la lana en sí tiene valor, pero el que más valor tiene es el vellón. El vellón lo que más se trata de cuidar siempre en la esquila, por eso lo que se inventó la esquila suelta, porque antes con la esquila maneada por ahí lo que se hacía, se iba parte de garra dentro del vellón y ahí se armaba. ¿Hay alguna raza en particular que sea más o menos así sensible, digamos? Claro, la raza carnicera por ahí es la más fácil de esquilar, o sea, el ideal por ahí es muy fina la lana. Al ser fina la lana, por ahí que es muy fino el cuero del animal. También. O sea, es muy peligroso lastimarla, o sea, tiene que tener mucho cuidado. Y por ahí la raza carnicera, un texel, por ahí como con más duro el cuero, y o sea, corre mejor la tijera. El Hampshire Down también. El Hampshire Down también.
El corrie de Alea, doble propósito. Doble propósito y una lana linda de esquilar también, más, como más floja la lana. O sea, la más sensible sería la ideal acá en nuestra zona. La ideal en nuestra zona y el merino en la zona del sur. Exactamente, porque son la lana más fina, ¿no? Sí, la lana más fina. Bueno, y entonces, ¿cómo se está preparando usted? ¿Practicando, dando también cursos, charlas, todo? Y eso, estamos dando charlas, cursos, y practicando, entrenándonos, estudiando las posiciones, todo eso para poder hacer, llegar bien. O sea, eso es la idea, o sea, practicar. Nosotros en esta época aquí estamos en marzo, mayo, junio, julio, por ahí no tenemos mucha esquila. O sea, por ahí que no, 4 o 5 meses que vamos a estar sin actividad de esquila. Claro. O sea, lo que más trabajo se hace es esto, limpieza, caracola, pero lo esquila completa por ahí ya no se hace tanto. ¿En qué meses la mayor cantidad acá en esta zona? Nosotros empezamos la campaña grande, sería la zafra, empezamos en septiembre, primero día de septiembre. Ahí se comienza, ese sería campaña. Y vamos hasta ahora, febrero. Bastante pesado, ¿no? Esquilar en esta zona. Sí, es mucho calor. El calor por ahí es complicado para trabajar en la zona acá al norte. La calor no es fácil. Sobre todo cuando empieza a llover, llover ahí es más complicado. Sí. Y Magallanes, ¿usted ya participó de alguna competencia así donde haya logrado algún premio, algo? Competencia así a nivel provincia, siempre fui jurado, o sea, hice demostración, todo, pero competencia no. O sea, el que compitió fue mi primo, que él es campeón nacional, pero después hace como 3 años que no se viene haciendo más competencia, o sea, no se hizo más. A nivel nacional no se pudo hacer más, o sea, que se terminó las competencias y ahí como que dejamos todo quedamos sin competir. Bueno, y ahora cuando le invitaron para ir a Francia, ¿qué pensó? Y sí, fue Oriana el que hizo el inicio y bueno, y empezamos que sí, que nos íbamos a armar y estamos armando un equipo para ver cómo, para ir a Francia. O sea, bueno, es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío, eso es verdad. Es un gran desafío, hay que prepararse bien para estar a la altura. Exactamente. Y un gran desafío ir de Argentina hasta Francia, en plena Europa, y tener otras tradiciones y otras costumbres, pero seguramente Oriana le va a llevar de la mano, ¿no? Sí, Oriana es nuestra manager, o sea que coordinadora, o sea que ella es la que nos va a llevar allá, o sea que vamos a ver qué hacemos. Bueno, éxitos. Seguramente lo vamos a estar viendo a través de los medios y ojalá vengan con un premio importante para la Argentina, porque no solamente son correntinos, sino son argentinos y van en representación de la Argentina. Listo. Gracias a ustedes por difundir esto y gracias. Ahora llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más corrientes, Bogotá. Hasta entonces, muchas gracias.